Shakira finalmente tiene una fecha para irse de una vez a vivir a Miami con sus hijos. ¿Qué me estás contando? ¿Pero por qué razón? Explícame por qué razón. Decidí dejar el pasado atrás para intentar ser feliz y continuar con mi vida. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer alejados de toda esa toxicidad. Ahora sí, Shakira ya tiene fecha para dejar Barcelona, donde vivió su historia de amor con Gerard Piqué y donde esta misma terminó en medio de versiones de infidelidad por parte de él. Muchas cosas han pasado desde entonces, un largo camino para la cantante de Te Felicito, quien a la par de todos los sentimientos por la ruptura y la polémica, está esperando a que su padre se siga recuperando para entonces poder viajar en familia a Miami, donde vivirá con sus hijos. Shakira, de 46, y Piqué, de 36, anunciaron su separación en junio de 2022. El exfutbolista ya no esconde su amor por la joven Clara Chía, su novia de 23 años, que es mencionada indirectamente por la colombiana en su exitoso tema Bizarrap Music Sessions número 53. Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja, luego de las canciones Te Felicito y Monotonía, y aunque es cuestión de semanas para que la intérprete deje Barcelona, se sabe que tanto Piqué como los padres de este cuentan literalmente las horas para que esto suceda, pues la tensión entre ellos ya es insostenible. El próximo 1 de abril será cuando Shakira y sus hijos partan hacia la mansión que la cantante tiene en Miami. Sasha y Milán llegarán en el periodo de las vacaciones escolares que tienen a principios de abril. Los niños se incorporarán a su nuevo colegio, cuya matrícula formalizó la colombiana, tras llegar a un acuerdo de separación con su ex el pasado mes de noviembre. A través de una reciente entrevista, la colombiana comentó que grabar con el productor argentino Bizarrap fue un completo desahogo para superar la ruptura. De hecho, la cantautora dijo que ella conoció a Bizarrap gracias a su hijo. De igual manera, en la entrevista comentó: "Mis canciones son la mejor terapia, son más eficaces que una visita al psicólogo, al psicoanalista. Fue un gran desahogo también para mi propia sanación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción". Luego de la polémica desatada tras el lanzamiento del tema junto a Bizarrap, los medios españoles no han dejado de seguir tanto a Shakira como a Piqué. Y mientras la cantante suele aparecer con una sonrisa, Piqué ha ignorado las cámaras y no se despega de su celular, sobre todo en esas ocasiones en las que pasa por sus hijos. Incluso han llegado a salir hasta media hora más tarde debido a todos los reporteros y medios de comunicación ahí presentes, una situación que no le agrada para nada a Piqué. A través del programa de Ana Rosa, se reveló que tanto Piqué como sus padres Joan Piqué y Montserrat Bernabéu están deseando enormemente que llegue el momento para perder de vista a Shakira. En el programa se mencionó: "La cantante hace mucho que quiere irse, pero es Piqué y su familia también los que quieren que se vaya, porque ya la tensión es tal que creen que el mejor remedio es que cuanto antes llegue el traslado. Esto será lo mejor para todos. Se han mentalizado, tienen claro de que esto va a suceder y tienen la capacidad económica de viajar a Miami siempre que quieran para ver a los niños". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.